Están libres de pensar lo que ustedes quieran. Pero yo soy el que anda aquí completamente solo. Así es que, literal, señores, los digo. El que quiera creer bien y el que no, no pasa nada. Absolutamente nada, señores. De verdad, no pasa absolutamente nada. ¡Uy, uy, mire! ¿Qué tal, señores? Buenas noches, una vez más, otra transmisión más aquí con el bueno al extremo. Señores, esta noche tenemos una transmisión de aquellas de la que ustedes estaban pidiendo. Regreso a la famosa Casa de las Pelotas, señores. Yo sé que aquí por el bueno al extremo no la conocen, pero pues bueno, van a tener la dicha de conocerla esta noche. Ya que en esta casa, señores, se encuentra, o más bien se aparece, al parecer una niña, y los mismos suscriptores lo comentan. Así es que yo les invito para que no se me vayan, se queden aquí, porque se va a poner de aquella, señores, se va a poner bien mamalona. De hecho, estamos a punto de llegar a la ocasión. Pero no sin antes decirle que se suscriban al canal, señores. Ya somos casi 17 mil suscriptores y les doy las gracias a todos ustedes por todo el apoyo, señores. De verdad, muchas gracias. Sin ustedes esto no sería posible. Les agradezco mucho a todos y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. No olviden comentar al finalizar el video, señores. Dejen su opinión. No me importa ni me interesa si creen o no creen en lo paranormal, señores. Dejen su comentario. Háganlo con mucho respeto, porque de esa manera se va a respetar su opinión. Pero, señores, quédense porque esto apenas comienza. Así es que pónganse cómodos, váyanse por su café, por su refresco, por lo que ustedes quieran, pero pónganse cómodos para que se metan dentro de esas cobijas, porque a partir de ahora, señores, comienza el terror. Solamente aquí en tu canal favorito de el bueno al extremo. Y esta noche, señores, voy a ir completamente solo a este lugar. Esto apenas empieza, señores, para los que van llegando y para los que están preguntando por ahí. Bueno, ¿va a haber exploración? Pues sí, creo que sí. Sí, aunque está bien gacho, pero sí. Esperemos que sí. Pues aquí voy en camino. Miren, no hay pretexto, señores. No está lloviendo, ¿ok? No está frío. Está agradable, está 69 grados Fahrenheit ahorita. Casi lo que tienen muchos dentro de sus hogares. 69 grados Fahrenheit. Oigan, perdón. Los que están participando en Facebook, señores, perdón, en el pinito más bonito pero más humilde, dejen de mandar fotografías por WhatsApp para que no queden fuera de participar, señores. Envíenlas por Facebook, por Messenger. Envíenlas por ahí, señores, para que tengan la oportunidad de poder participar. Y los que no han pasado a votar, señores, pasen a votar. No solo pueden votar por una persona, pueden votar por varias a la vez. Denle la oportunidad a aquella persona que en realidad lo necesite. A ver, espérenme, ¿qué es por aquí? ¿Sí, no?
Está feo ahí, señores. Yo no sé dónde chingados voy a meterme el chorizo. No tengo que ver que no haya nadie. Se ve bien feo. Yo no sé qué chingados voy ahí, miren. Uy. ¿Escuchan? Están escuchando. Esa casa es de terror, señor. Esa casa es de miedo. De ahí ni llego y se siente horrible. Se ve como si fuera de día, pero en realidad está de noche. No manches, señores. No se vayan a ir, en serio. Compartan. Dejen su like, señores. Motívenme a entrar. Es los que no pueden hacer donaciones, de verdad, me ayudan mucho cuando ustedes dejan su like. Aparte me motivan, señores. Y eso me ayuda mucho a que se vayan enterando más personas que estamos haciendo transmisión en este momento. Señores, esta es una casa de Estados Unidos completamente abandonada y embrujada. O sea, no me voy a meter a cualquier lugar, señores. Déjenme meterme de una vez antes de que venga alguien. Su pinche madre, señores. Se siente horrible. Estoy a punto de rajarme si no me dejan unos likes. La neta. Oye, mejor les cuento la historia aquí adentro, ¿no? Hombre, es que está gacho. ¿Quién chingado se le ocurre venir solo a un lugar de estos? Al pinche bueno nomás. Eso. Que suban esos likes, señores. Vamos a llegar a 300 likes para entrar aquí. Sí se puede, señores, sí se puede. Motívenme. Y me motivo gacho para entrar en corto. Quiero poner cara de tristeza, señores, para que me digan, no, bueno, vete de ahí. Bueno, miren, watchen, eso es lo que traigo. No tengo nada, tengo unas cajas que tengo que tirar mañana. O sea, literal, no viene nadie, o sea, ando solo completamente. Se movió algo ahí adentro. Ay, Dios. Está lloviendo un poquito, ¿eh? No, nos vemos mejor así. Ahí está. Miren cómo se ve el árbol. No, así, mírenlo así. Mírenlo así. Eso es lo que yo miro acá. Así miro yo acá. Ustedes ven con todo en la televisión, ahí en el celular. Pero yo lo miro así. Como si el árbol hablara.
como si el árbol estuviera hablando. Ay, Dios. Pinche, bueno, ¿qué andas haciendo aquí? Ya ves. Ay, ya empezó a llover. Ya empezó a llover. Fíjense que me mandaron un impermeable de México. Unos trabajadores de Pemex que ven la transmisión. Me dijeron, bueno, te mandamos un impermeable para cuando llueva. Y hoy lo iba a ir a recoger. ¿Qué fue eso? Yo creo que me voy a meter a la troca. Empezó a llover fuerte. Literal. Miren. ¿Qué fue eso? Señores, no se han hecho, apóyenme, estoy bajo la lluvia. Literal, está ojete aquí, el pedo. ¡Ey! Ese pájaro no me gusta nada. ¡Shh! ¡Tranquilo! ¡Soy el bueno Urbex! ¡Bueno Urbex! Lluvia, quítate, por favor. Me voy a enfermar, estoy seguro. Es un pajarito. Señores, quédense conmigo. No frieguen, en serio, no frieguen. Quédense conmigo, que está cabrón aquí. Ay, perdón, que me vean así. Señores, otra cosa les voy a decir. Tengan, por favor, discreción si me ven corriendo. Que si de repente voy entrando y salgo un chingo corriendo. ¿Quién chingados es? Buenas noches. No mames, se cerró la puerta de adentro. Se cerró la puerta. Hay una puerta allá. Chequen, chequen, chequen. Mira, está abierta otra vez. Esa puerta. Ay, Dios. Ya vamos a llegar a 300 likes. Ya ando bien mojado. Pinche Jonathan, no chingues, Jonathan, te hubieras jalado, güey. Están llorando. Señores, me perdonan si me rajo. Ah, pero ahí vengo de valiente. Uy. Está lloviendo bien ojete. ¿Volviste al lugar? Qué miedo. Ando solo, Anaí. Vámonos, chingue su madre. Voy a entrar solo. Ahora, señores, llevamos, ¿qué? 267 likes y 438 personas conectadas. Señores, vamos a entrar. Ayúdenme a llegar a 300 para entrar. Porfa. El superchat ya está abierto, señores. Pueden apoyar también monetariamente. Anímenme a continuar con esta exploración, por favor, se los pido. De la manera más cordial. Rosana, muchas gracias, hermosa, por tu donación. Ya dejaste tu like, Rosana, por cierto. Gracias por tu donación, te agradezco mucho. Parece película. ¿Pericura? ¿Como pericuro o como? Tranquilo, Junior. Ya dejaste tu like. Yo trabajo con likes. Bueno, señores. Supuestamente en esta casa no nos vamos a ir tan lejos. Ni tan largo en la historia. Se los voy a contar más en la premiere. Se aparece una niña. Muchos ya la vieron.
Lo que me impresionó mucho fue la pelota que no sabemos de dónde salió. Se las compartí en un short video. Salió de la nada. 291 likes, eso es todo. Gracias, Maru, Ambrosio. Ánimo, te acompañamos. Eso es todo, Gerardo, muchas gracias. Vayas a dormir mejor, compa, no entres solo. No, me Marco, échame ánimos, brother. Échame ánimos, brother. No puedo defraudarlos. Te escucho un quejido. No me escuchan un chingo. 293, ahí vamos. Patita Silva, gracias. Saludos a Jonathan. Suscríbanse a su canal también, señores. Jonathan Urbex 956, acuérdense. Ya lo están esperando. Se escuchó algo cerca de ti, Suri. Ya estamos en 300. Vamos al chorizo. Para la presión. ¡Ey! ¡Ay, Dios! Protégeme, Dios mío. Aquí me ando enlodando todo, miren, está bien ojete. Dios mío. Por favor, cuídame. ¡Oh! ¿Qué fue eso? Miren cómo traigo mi piel. Gracias por acompañarme a todos. Pido permiso para entrar a este lugar. No vengo a hacer ninguna maldad. Simplemente es una exploración. Urbex. Y nada más. Neta, señores. Traigo mi piel. Miren nomás. Imagínense si así traigo, con todo respeto, si así traigo el brazo, ¿cómo voy a traer? El uyuyuy. Ah, la madre. Está cerrado. Oh, sí está abierto. Buenas noches. Diosito, cuídame. No les miento, miren cómo está, cómo ando. Traigo un chingo de miedo. Saludos a todos los del Buen El Extremo. ¡Ay, güey! ¿Quién abrió aquí? ¡Ah, chinga! ¿Por qué está abierto aquí? ¿Qué tal si es un 4? No revise mis alrededores. ¿Por qué está abierto allá? ¿Quién abrió? ¡Oy, güey! ¡Chinga tu mouse! Déjeme revisar nada más alrededor.
Dios mío, que no haya nadie, por favor. Suerte en la exploración, saludos de Monterrey. Beli Cedillo, hermosa, muchas gracias. Te mando un abrazo y un beso. Esa cortina estaba... Déjenme revisar alrededor, señores. Está lloviendo bastante. Wow. ¿Qué pedo? ¿Por qué está abierto aquí? No entiendo. Se oyen pasos en la escalera. Hay pasos en la escalera. Dios santo. Hay alguien. ¿Oyeron? Se oyen pasos en la escalera. Dios santo de mi vida. Están caminando en la escalera. Sí, eran pasos. Es muy pronto para que haya pasos, no hay... Están caminando en la escalera. ¿Quién está ahí? No debe ser un vivo o algo. Sí, yo lo sé, puede ser un vivo, exacto. Espérame. Se escuchó bien clarito. No traigo nada con qué defenderme, güey. Hola. Oh, wow. Hola. Uy, hay alguien ahí. Definitivamente hay algo aquí. Ay, esas campanitas no me gustan. Uy, las campanitas, ¿las escuchan? Otro, a lo mejor vaya a hacer eso, se mira peligroso. Esa pinche cortina arriba no me gusta nada. Esa estaba cerrada el día que vinimos. Hola. La cochera está allá. Creo que me estaban viendo cuando llegué.
las piernas me están temblando. No creo que sea Jonathan. Hola. Soy explorador. Dios. Otra vez. ¡No veo a nadie! ¿Quién es aquí? Primera vez que explora solo. Hola. Voy a ver quién es en las escaleras. ¡Ay! ¡Ay! ¡Con su puta madre! Dios, ¿qué chingados era eso? ¿Vieron? Oh, Dios santo, Dios santo. ¿Qué mierda era eso? Se cerró la puta puerta esa y aventaron algo. ¿Quién es? ¿Eh? Perdón que mueva la cámara tan rápido, señores. Discúlpeme. Hola. Disculpame que no los estoy leyendo, pero ando bien atento acá a lo que veo. Voy a poner luz blanca. Para acá y me da miedo regresar allá. Aguanta. Hola.
Hola. Soy explorador. Me llamo el bueno Urbex. ¿Qué hora son, señores? ¿Qué hora es? ¡Hola! ¡Ay! ¡No, su puta madre! Esas campanitas no me gustan. Horrible. Hola. Esta madre. Ay, güey, ¿pasó alguien ahí o qué? Su madre. Se siente horrible, señores. Trae protección. Oh, no mames. ¿Oyeron? ¿Oyeron? ¡Ay! ¡Bueno! ¡No! ¿Qué es esa mierda otra vez? Perdón, señores. Perdón. Ustedes vieron lo que acaba de pasar. ¡No mames! ¡No mames! Perdón. Vino arriba. No. Ay, no me estoy sintiendo bien. De verdad. Dios santo. Se escuchó algo primero y luego se vio esa madre por las escaleras. Ay, Dios, no, ya empezaron. Janet Hernández, retirada. No me puedo ir. Es gente, no sé. Nunca ha habido nadie en esa pinche pelota que ya me tiene hasta la madre. Se escucharon risas. Señores, no hay nadie. Nadie viene conmigo. Llegamos solos aquí. No hay otro vehículo, no hay nadie. Ni cómo decir que es el pinche Jonathan que me quiere jugar una broma, pero no es él. Voy a entrar otra vez. Tengo que entrar. Yo no puedo defraudar a nadie, señores. No, Raimundo, no me puedo ir, brother. No me puedo ir. Mi canal es de exploración solo, brother. Pero el miedo ha regresado y tengo que enfrentarlo. Yo necesito ánimo, señores, no que me estén diciendo ya vete.
o tengo o retirada o todo eso. No, necesito ánimos. Dejen su like, señores. Dejen su like. Porfa, tiren esquina. Rosana, gracias, hermosa. Muchas gracias por el apoyo. Dice, yo escuché risas cuando te saliste. Tomen captura, señores. Tomen captura. Gracias, Junior. Así me gusta. Disculpen si corro, señores, pero tengo mucho que no exploro solo. Y entiéndame, está cabrón. Tu madre. No les digo a ustedes, ¿eh? Digo por acá a mí. ¡Ah, su puta madre! Sí lo oí. Una niña se rió. ¡No manches! ¿La escucharon? ¿La escucharon? ¿La escucharon? ¡Wow! ¡No manches! La escuché bien clarito, señores. ¿No oyeron? ¡Dios! Tengo que entrar, señores. Tengo que entrar, tengo que entrar, tengo que entrar. Discúlpenme, me estoy tomando tiempo, pero... agarren la onda. No hay nadie conmigo, o sea, vengo totalmente solo. Aquí tomo una pinche captura. Ah, su madre. Uy. Hola. Gracias, Rosana. Te mando un beso, te rebote, muchas gracias. Ay, neta, escuché. Ay, Dios, neta, que sí escuché eso, ¿no? ¡Oh! Ay, no mames, otra vez, otra vez, otra vez. Ay, Dios. Escucharon, no olvides dejar su bolso. Gracias, Daniel. Muchas gracias, hermano. Oh, Diosito, ¿qué chingados es eso? Ya les escucha, ya les escucha, ya les escucha. No me traumen, señores, no me traumen, no me traumen. Uy. ¿Qué es eso? Uf, ¡oh, madre! ¡Ah, Dios! Se siente bien horrible. En serio. ¡Oh, no! Se siente horrible. ¡Hola! ¡Ay, no mames, otra vez! ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hoy. ¿Quién eres? Se me está acabando la batería.
Se me está acabando la batería de la lámpara. Esas campanitas no me gustan nada. ¿Escuchan las campanitas? Dejen su like, señores, dejen su like para explorarla toda. Sigue escuchando la risa. Es una niña. Miren, están libres de pensar lo que ustedes quieran, pero yo soy el que anda aquí completamente solo. La vez pasada salió una pelota ahí de la nada. ¿No me creen? Miren el short video que subí. La pelota sale del techo de la nada, de la nada. Entre las paredes. Este lugar, señores, está horrible. Tengo 666 personas en este momento conectadas. Siempre que tengo 666 personas conectadas, se ponen horribles las exploraciones. Así es que, literal, señores, los digo. No, no pasa nada, absolutamente nada, señores. De verdad, no pasa absolutamente nada. ¡Uy, uy! ¡Mire! No manches. ¡Uy! Otra vez. Se escuchó de aquel lado. Me siento bien. El que quiera creer, bien. Y el que no, no pasa nada. Al final de cuentas, soy el que me la ando jugando aquí yo. Si quieren dejar su like, bien. Y si no, no pasa nada, señores. Para Silimundo, sorry, apenas llegando. Que la sangre de Cristo te proteja. Gracias, hermosa. Te mando un beso, te rebote. Muchas gracias. Viri Ortega dice salte. Gracias. Gracias, Viri. Necesito agarrar aire. Traigo protección, pero no me siento bien protegido. Siempre pasan cosas cuando tengo 666 personas conectadas. Deja la cámara grabando. No hay mercado, gracias. Ahorita la dejamos. La mujer invisible, déjanos ahí un ratito. ¿Quieren que los deje aquí un rato? ¿De verdad? Déjenme nada más, le echo una vuelta ya. ¡Ah, la madre! ¿Escucharon ese lamento? Pasó un carro, pero poquito antes de eso se escuchó algo. Ay, perdón, ese fui yo. Necesito revisar bien este lugar primero. ¡Chingue su madre!
traigo mucho miedo. Bastante miedo, señores. ¡Hola! No hay nada, absolutamente nada. Nada, señores, absolutamente nada. Oye, soy como que de repente caminan. ¡Hola! Ay, mi lámpara se apagó. Un golpe. Tírale la pelota. Buena idea. ¿La capearon? ¿Cacharon la pelota? Ay, déjame ver. ¿Qué pedo? ¡Ay! ¡Ay, pinche madre! ¡Ay! ¡Uf! ¡Cuál viento ahí! Uy. Apesta bien, papá. Déjame echar un ojo afuera. Necesito revisar arriba primero, señores. Oscar, saludos, hermano. He revisado todo. Todo bien. Necesito revisar arriba. Hola. Oh, no mames, eso no estaba así. Está bien, cabrón. ¡Oh! Están caminando abajo. ¿Quién chingados es?
¡Ay, me caigo! ¡Chingada madre! Ahí está la pelota, Irán. Dios. Gracias por sus likes. Muchas gracias a los que están aquí. Voy a dejar la pinche cámara ahí. Perdón por las malas palabras, señores, pero solamente así venzo el miedo. Ando bien acelerado. ¡Ey! Voy a dejar la cámara aquí. Señores, los dejo un rato aquí. El superchat está abierto, señores. Y también les encargo por ahí que dejen un like si es de su preferencia, señores. Vamos a dejar la cámara aquí para que se pueda ver todo. Gracias, ahí les encargo el changarro. Voy a estar afuera. Voy a chingar un cigarro para los nervios porque ando bien nervioso. Disculpen que no los estoy leyendo, pero está cabrón. Motívenme con un like, señores, para permanecer aquí un poco más tiempo. Llegamos y exploramos cómo debe de ser. Las cosas más serias que nunca se toman hoy. Bienvenidos a todos los nuevos. Suscríbanse al canal, por cierto. No se pierdan más exploraciones como esta.
¡Ah, su pinche madre! Acabo de ver algo. ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Algo anda ahí, señores. Algo anda ahí. ¡Ah, su madre! Si lo hubiera grabado, me hubieran creído. Me vieron por ahí ahorita. Era como una cabeza ahí. Y se pegó sobre la ventana ahí. Bien fuerte. ¡Ah, su madre! ¡Ay, Dios! Sube. ¡Chinga su madre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me caigo! ¿Qué vieron ustedes? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No hay nadie. Uy, uy. ¡Mi madre! ¡Ay! ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! Me duele el pecho. Me duele el pecho. Espérenme, señores. Espérenme, que para ustedes es bien fácil. Están en casa, yo estoy aquí solo. Aguántenme. ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué escucharon? ¿Qué vieron? Díganme, por favor. Ya busqué arriba, no hay nada arriba. Lo hice bien rápido, pero lo tuve que hacer así. Exactamente, Junior. No, Junior. Neta, mis respetos para tus comentarios, bro. Lo haces con mucho respeto y le estás atinando. Exactamente, esa adrenalina. Esa adrenalina. Les apuesto que ustedes anduvieron peor. Hoy, otra vez. Créeme, hermano, que he ido a chingo de lugares como estos, pero esta casa es una de las más fuertes que me ha tocado. Aquí nos tantito más. Aquí Jonathan una vez se pegó en el ojo. Horrible. Todo no puede ser coincidencia. Estoy haciendo el menor ruido posible para que ustedes puedan escuchar todo.
Así es que discúlpeme si no los estoy saludando, pero es para que ustedes escuchen. Mi piel erizada, enrizada. Oh, su madre, está feo, señores, en serio. Horrible. Horrible que está todo. Hola. ¡Hey! Se siente fatal. ¡Oh! ¿Qué perra fue eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! Estoy sudando y hace frío que fuera. No puedo creerlo. Tomen captura, señores. ¿Qué quieres? Vengo a explorar. No te puedes ir conmigo. Te quedas aquí. A la niña Andrea Álvarez, ¿ustedes de verdad creen que
Las entidades distinguen idiomas. Otra vez. ¡Ay, tu madre! Me quieren cerrar, me quieren cerrar. Señores, yo no tengo un don de nada. Yo no soy brujo. Yo no soy vidente. Yo no leo el futuro ni el pasado. Yo solo vengo a explorar. Y lo que se presente es lo que es. Yo no tengo un don para invocar a algo o a alguien. Yo no hago eso. Yo simplemente exploro lugares como estos. Apaga la luz. ¿Hola? Oh. Oh. No puedo. No puedo, no puedo. Escucha las campanas. Suri. Señores, dejen su like si les está gustando la exploración. Motívenme a continuar. Hay muchas personas y pocos likes. Eso no estaba ahí. Eso no estaba ahí. Neta, señores, eso no estaba ahí. Uy, es un madre. ¿Qué quieres de mí? Hola. Ah, ¿qué? ¿Qué fue esa madre? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío, por favor! ¡El horror mío! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! Yo me voy al chorizo de aquí, yo me voy al chorizo. ¡Ay, güey! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!
Venía atrás de mí algo, señores. Y el comando. Ay, Dios. Su madre. Su madre. Sí me cagué. Fue en las escaleras. Venía atrás de mí. Ya me voy al chorizo. Su pinche madre. Nunca me ha pasado esto. Solo vine, solo me voy exactamente. Miren, me resbalé y engacho, me caí. Su madre. Nunca he escuchado algo así. No manches, o sea, en las escaleras, señores. Su madre. Me caí en gacho. Déjame, me limpio. Espérame, señores. Dios santo. Yo creo que es mi bigote, señores, es mi bigote. Carlos. Aquí tienen que venir más gente. Literal, súper. Ay, me raspé bien gacho. Sentí bien feo. Yo creo que me voy a ir de aquí. No voy a llegar a alguien. Regresen el video los que no vieron desde el principio, señores. Neta. Desde que llegué se puso horrible. No entiendo quién abrió el garaje, no lo entiendo, no puedo entender. Esta casa no tiene ni luz ni nada. Lo levantaron, pero no sé si sería antes de llegar o el momento que llegué. No sé, una transmisión totalmente público a ustedes, en público. Porque lo iba a hacer como premier. Premier no quiere decir que voy a cobrar, aclarando. Quiere decir que es para mi otro canal donde transmito los... donde publico la premier los sábados a las 11 de la noche, el Buen Hora Extremo. Sin embargo, ahorita decidí venir solo, sentir el miedo totalmente solo y a ver qué tanto podía pasar, pero esto fue mucho, esto fue demasiado. Subo un poco la cámara mirando la ventana. Neta, el que se quiera suscribir, suscríbase. Suscríbanse a mis dos canales, El Bueno Urbex y El Bueno El Extremo, donde hago premier los sábados a las 11 de la noche. Y si gustan dejar un like, ay, güey, háganlo. No sé, no vi, yo venía corriendo en chinga, sentí como si me venían correteando. Se escuchaba atrás de mí, señores, atrás de mí. Literal, yo venía corriendo y algo me estaba persiguiendo. Me resbalé, traté de subirme a la troca, no pude por los nervios. Le di alrededor, enfrente me vine y me tropecé a la chingada. Y fue cuando se dejó de escuchar.
Gracias, señores, por no abandonarme, por no dejarme solo, neta. Solo hoy. ¿Escuchan algo? Neta, esta exploración, ahora sí, le puedo llamar que estuvo de... Ay, güey, de infarto. Ando todo enlodado. Pero valió la pena, señores, valió la pena. Valió la pena porque... Ojalá y no me quede atascado aquí. No hace su falta. Porque si me quedo atascado aquí ya valió madre. Misión cumplida, señores, misión cumplida. Yo no asusto entidades. Yo no. Pues poco a poco ahí la llevamos, señores. Gracias, muchas gracias. Dejen un comentario, ¿no? Al finalizar el video, aquí en la cajita de comentarios, ahorita que termine. Ahí díganme qué les pareció, en qué quieren que mejore, qué quieren que haga. Traté de hacer lo más que ustedes me pidieron, señores. Bueno, ves allá arriba y revisa las ventanas. Si no, dejaron una mancha y yo no vi nada. Bueno, se escuchó algo abajo, ves para abajo. Bueno, éntrale otra vez. Bueno, ves hasta el fondo. Bueno, agarra la pelota y tírala. O sea, hice literal muchas cosas que alcancé a ver que ustedes me escribieron. Entonces, de verdad, si creen ustedes que me merezco un like, déjenlo, señores. Si ustedes creen que no, pues no lo dejen. Si ustedes creen que se merece una suscripción al canal, háganlo y activen la campana. Pero bueno, gracias, señores. Espero más likes. Yo me despido. Que tengan ustedes una muy bonita noche, señores. Y si no han visto el video completo, miren la repetición porque se puso bien candente desde que llegamos. Bien, Lourdes. Pues bueno, señores, yo me despido. Que descansen, señores. Nos vemos en el bueno el extremo. Suscríbanse en ambos canales, señores. Señores, que tengan bonita noche, pero que tengan dulces, pero muy dulces, señores. A ver qué. Ni saben qué voy a decir, va. Nadie sabe qué voy a decir, pero bueno, yo se los digo. Que tengan dulces, pero muy dulces, señores. Pesadillas. Sí, sí está grande. ¿Por dónde entras? ¿Por allá adelante? Por ahí, güey. ¿Por acá? Por ahí. ¿Esa es la entrada? Sí. ¿No? ¿No pasa nada? No, dale. A ver, voy a ver qué. ¿Lista? Sí. Prohibido salir corriendo. Está cerrada, pichón. Tienes que empujarle con fuerza. La verga. Hoy. Entra tan solo ahí, güey, para ver qué escuchas. Era como de... Bueno.
pedir servicios de ambulancias. Oye, si este no es servicio de ambulancias, aquí habrán pasado cosas raras, ¿no, güey? Lo más seguro es que sí, güey. ¿Hay algún barro, güey? No, es lo que te digo, que se escuchan ruidos de repente, güey. ¿Es una puerta, güey? No sé si habrá sido una puerta, pero se escuchó feo. Buenas. Vino de allá adentro. Sí, se escuchó allá. Sí, güey, lo que te digo. ¡Hola, madre! ¿Qué pasó? ¡Ah, su pinche madre! Me asustó eso. ¿Qué es? No sé, esa madre se movió, era. No sé qué es. Se levantó ahorita. Mira. Uy, mira. Está raro, ¿no? Sí. Yo creo que es como un pedazo de... de cartón o algo así, ¿no? ¡Bueno, da su pinche madre! Oh, ¿oíste? ¿Seguro que no hay nadie, güey? A ver, yo revisé ayer, güey. No había nadie, no tiene que haber nadie. ¡Ay, güey! ¡Hola! Esa puerta, güey. He revisado chingo de veces, güey. Se abre sola de la nada, güey. Pues ahorita se abrió y se cerró, güey. Es lo que te digo. Y no hay nadie, gente. No hay nadie. ¿Estás por el aire? Güey, pero si se cierra, no hay manera que se abra, güey. Tienes que girar la puerta. ¿Ya viste? Yo ya le puse candado una vez, güey. Okay. Y aún así, como quiera se abrió. Le puse una tabla, güey, como quiera se abrió. Gracias, Karen. Muchas gracias por traerme. Se siente tranquilo, pero empezaron a pasar cosas raras. No, nada más entrando, nada más entrando. No, no necesitas ni invocar aquí nada, güey. Dice, luego toco una puerta diciendo... Oye, aquí pasó algo turbio, güey. Aquí decidieron abandonar el lugar por algo. Raro, ¿no crees? Y estoy tratando de checar con los vecinos que viven aquí alrededor. Por lo mismo, güey, que la historia no me termina de convencer. Supuestamente aquí una niña se quemó por accidente, güey. ¿Se quemó? Sí, que la dejaron sola aquí y prendió unas velas, algo así. Entonces se quemó y falleció la niña. Es lo único que sabemos, pero fuera de ahí. Pero no. Se ve quemado, güey. Hay indicios de quemadura. Aunque mira, no están las... Para saber cuándo pasó esto, porque estaba otra casa, güey. Ajá. Allá atrás. Estaba otra casa. Ahorita vas a ver el cemento. No sé si lo viste en la parte de atrás. Estaba otra casa conectada con esta. Aquí había un porche donde estamos estacionados. Entonces fuera de ahí, pues no sabemos si pasó exactamente aquí o allá. Pero aquí es donde se siente. Pero ahorita es solamente la cimentación de ahí, ¿no? Sí. Entonces ahora sí. Sí, porque ya la tumbaron la casa. Esta no tardan en tumbarla también. Pero está bien. Tiene un chingo de puertas, güey. Oh, te digo que está medio turbio, güey. Mira qué más, güey. Es la casa de las puertas a la verga. No, la escalera. Esta es la entrada, ¿no? Ajá. Pero ve el espacio, güey. ¡Hola! ¡Hala, verga! ¡Es lo que te digo, güey! ¡Mira! ¡Es lo que te digo! ¡Es de allá, Cubo! ¡Cubo! ¿Qué? ¡De allá del fondo, güey! ¡Es un putazo, güey! ¡Iba para ti, güey! ¡Ah, verga! ¡Güey, hay alguien, güey! Chécale bien, güey. ¿Ya hay alguien, no? Ya hay un palo. Güey, si es alguien, ¿no? Oye, ¿me escuchaste?
Yo fui yo, que me salió un palo. No, el lamento. No, no, no. Hola. Sí lo escuché, hijo de la chingada. Sí, güey. Oílo. ¿Quién eres? Allá en el fondo se ríen de repente, en ocasiones. ¿En dónde? En el fondo del cuarto. ¿Ahí? Sí. Ay, cabrón. ¿Dónde mierda? Oye, ¿oíste? ¿Oíste? Oye, es como un demonio eso. Es lo que dice la gente. Eso no está bien. Dice la gente que no es una niña, que es un demonio. ¿Es un demonio? Pues es lo que dice la gente, güey. A mí no me consta, güey. No, yo tengo mi palo. No tengo idea, güey. Yo tengo mi palo. A ver, vamos. ¿Qué es? Ay, campo. Otra vez. Como que intentan hablar. Pero me mandas el video, güey. Y yo no muestro. Señores, pues aquí andamos una vez más. Cuidado ahí. Güey, pues si tiene una pelota. Ahí huele horrible. Mira. ¿Quién es el que anda aquí? Pues en esta ocasión he regresado, señores, pero la cosa cada día que uno viene aquí cambia. Gracias a todos los que están conectados ahorita, gracias por el apoyo. Y miren, aquí está la pelota que se... ¿Escucha algo? Aquí está la pelota que arrojaron ahorita, fíjense. Si miran algo, tomen capturas, por favor. ¿Soltas? ¿Estás aquí conmigo? ¿Quieres jugar? ¿Qué es lo que buscas? Mírate en el espejo. ¿Qué es eso? El cubo de
pues andan allá ahorita. ¡Oh! ¿Se vio algo? Bueno, está haciendo su grabación igual. No, está, no lo quiero grabar a él para no spoilear lo que él está grabando. Así lo ven ustedes en su premier que él tiene. Estamos con el bueno. Bueno. Me encanta este tipo de grabaciones. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Estoy grabando con un ángulo abierto, señores, para que se puedan captar más cosas todavía. Eso sí está feo. Ajá. Pero sí nos deja pensando. Pero es algo fuerte para que lo pases. Oye, ¿no escuchaste la voz de la niña? ¿Ahorita? Sí. No, güey. Estaba acá grabando... Esto, es que yo creo que algo pasó aquí, güey, aparte de eso. ¿Tienes grabadora de voz? No. ¿No tienes grabadora de voz? No. Para hacer el ¿cómo se llama? El de harpsicofonía, güey. Grabando, güey. Un celular que grabe nada más, güey. Sonido. Y ese para tu premier quedaría con ganas. Ok, tengo otro celular, pero no... No tengo, no sé si tiene grabador de voz. Borré muchas aplicaciones, ahorita la buscamos si quieres. Güey, acabo de escuchar a una niña. Te lo juro. Uy, ya estaba de este lado, no alcancé a escuchar. Se me quedó con una niña, pero es un demonio. No sé si quieres grabar eso que está aquí, porque esto puede darle mucho sentido a lo que está sucediendo aquí. Güey. Oh. ¿Oyeron? ¿Lo escuchaste? Sí, escuché. Sí. Ay, pensé que alguien iba a entrar. Verga, eso fue como un puto diablo. ¿No será el viento, güey? No sé. No creo. Hoy otra vez. Fue como un puto diablo, ¿no? Hoy, me golpeando. Acá estamos nosotros para que vean que no está. No hay nadie más. ¿Qué es lo que dices? Eso. Oye. ¿Oíste? Eso es arriba. Cabrón, es como sangre. Eso es arriba, güey. Eso es arriba, güey. Eso es sangre. Güey, no mames, ¿no escuchas? Escuché pasos, pero yo creo que están arriba, güey. No hablo la niña. Te lo juro. Vean eso antes. ¿Sabes qué, güey? Aquí sí pasó algo, pichón. Sí. Eso no lo debo mostrar. Ya está seco. ¿Ya lo mostraste eso? Sí. Yo ya. No lo puedes mostrar. Bueno, nada más no dije que era, güey. No. Nada más no dije que era. Ahí está, coágulos. ¡Pilga! Sí, güey. Huele como a óxido, güey. Yo creo que sí es. Güey, aquí se chingaron a alguien, vato. Huele a óxido. No mames, bueno, esto no lo puedes mostrar, güey. Pero bueno, yo no dije que era. Ya, si YouTube lo quiere clausurar, pues que te puede, te puede joder por YouTube. Es muy sensible con esto.
Oye, güey, no estamos en un lugar bien. Mira, aparte ve todo eso. Está todo salpicado, mira. Incluso ya también. Ya, rápido. Ahí está. No mames, bueno, huele de la verga, güey. Mira, su madre. No podemos mostrar esto. Huele a óxido, güey. Oye, ayer, estaba el garaje abierto, güey. Uh-huh. Y fue lo que se nos hizo, bueno, se me hizo raro a mí porque el día que vinimos, Jonathan y yo, estaba cerrado. Y ahorita, bueno, ayer que vine, estaba abierto. Bueno. Y ahorita está cerrado, güey. ¿Qué está cerrado? La cortina del garaje. Eso sí me da un poco de pendiente. Güey, es que esa madre que está allá no está bien, güey. Esa sangre está ahí, no está bien. No está bien. O sea, es que aquí algo pasó, güey. No sé cuándo, no sé si dicen que Jonathan ya había venido acá hace tiempo. Sí. ¿Por qué chingado? Ya estaba, güey, ya estaba, güey. ¿Desde que vino Jonathan? Sí, güey. Yo creo que la primera vez que vinimos no nos dimos cuenta, güey. Pero sí llegamos a grabarla. Oye, esa madre, la madre, ¿qué fue eso? Uy, rebotó una pelota. Sí. Rebotó una pelota. No mames, bueno, está bien verga esta locación, vato. Sí, güey. Malo que no me habían dado. No habíamos venido. Tú no andabas aquí, bro. Yo no había venido para nada aquí. Yo apenas vine esta semana pasada. Esta semana más bien. O sea, ya la tenía, yo la activa. No la pasó los Alanis. Mira, ¿qué es esa madre, güey? Es como el... Mira, no sé. Es una bolsa, ¿no? Está terminando. Yo creo que sí. Escúchalo. No mames. ¡Oh, su madre! ¡Oh, la madre! ¡Ah! ¡Oh! ¡A la vida! ¡No mames! ¿Te pegó? ¿No me dio? ¿Te pegó, güey? ¿No? Mira arriba. Mira, te dije. ¡Hola, madre! ¿Esas son las famosas pelotas que tiran? Sí, güey. No te pases de verga, güey. Esa madre está bien buena. Búscale, güey. Güey, un fatal no te va a tirar pelota. Súbete, intenta ver quién está ahí. ¡Ey! Pásame una pelota. ¡Hola! ¿Tú tiraste esto? ¿A regresar también? ¡Uy! La agarraron, güey. ¿Quién eres? ¿Qué te digo, güey? ¿Qué te escuchaste? Estaba girando y se me... Uh-huh. Escuchó donde la pararon. ¿Quién eres? ¿Cómo con las escaleras, güey? No. ¿Se está cayendo? Sí. Sí, fue como la voz de un hombre.
deja que revisen al lado. ¿Quién eres? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo? ¿Qué? Creo que llegó alguien. ¿Cómo sabes? ¿Ah? ¿Se escuchó algo acá? Déjame checo. ¿Es alguien? No veo a nadie, güey. Se escuchó bien clarito, güey, como si hubieran levantado la cortina del garaje, pero está cerrada, güey. Se siente, soy yo, como si alguien llegó, pero no hay nadie. No mames, bro, qué bueno está este lugar, güey. Ya no te vine de ver arriba porque me dio miedo que me dijiste que vino alguien. Es que se escuchó como que levantaron la cortina, güey. Pensé que había llegado alguien, por eso me bajé a revisar. Y está medio abierta. Oye, sí. Bueno, esa estaba así. La que estaba abierta era esta. ¿Esta? ¿Por completo? Sí. Sí. Ayer. ¿No es ese medio misterioso este pedo, güey? Nada, sí, güey. O sea, ven, la abandonaron, sí, güey. Y te puedo hasta decir que lo que estaba acá lo desvalizaron, güey. No se lo llevaron. Y ahora aquí están. Huesos, ¿viste? Sí, pero son de... Como cerebro y huesos. Son props. Sí. Un cerebro, ¿no? Ahí está. Va por un fricazo. No, también falso. Hay otro cerebrito allá. Sí, esos estaban aquí. Es como de decoración de Halloween. Dice que lo negro que estaba tirando y estaba tirando. ¿Dónde? Mari Carmen, gracias, corazón. Te van a empezar a tirar. ¿Dónde están las pistolas? Son pistolas, pero de negro. De juguete. Tampoco las puedes pasar. Son de agua. Esas deben estar buenas todavía, ¿no? Esa también me la clausuraron. ¿En serio? De juguete tampoco. Ah, no. Ya sabía que no. Estamos bien caminando. No, se pusieron bien. ¿Dolaste, no? No. Ayer andaba bien rabiado yo, güey. ¿Y está hoy otra vez, güey? ¿Hoy no? Viene de allá. Buena idea. ¿Oíste? No mames, te estás riendo, güey. Eso fue aquí adentro. ¿Se están riendo? ¿Me escuchas? Sí. Qué imbécil se ríe. Es lo que te digo, güey. ¿Te estás burlando de mí o qué chingados? ¿Viste el puntazo de la pelota que me dieron? No, la esquivé con mi cabeza. Hice la de ¿No me grabaste? No sé. La de Matrix, güey. Lo voy a tener que poner en cámara lenta.
Ponle en cámara lenta y pones el efecto de Matrix, güey. Y la otra es la chamarra, o malona. Ajá. A huevo. A penitas. Ajá, ándale. ¡Hola! En nominis Patrick, et Filit, and Spiriti Santi. Arriba hay una veladora. ¿Arriba? En un cuarto de allá. Ah, o sea, ¿hay más cuartos? Yo la prendí y este... Uh-huh. Y a partir de ahí se puso bien gacho. El Señor esté con ustedes. Es que yo iba a estar al baño cuando dijo, bueno, alguien vino. Y dije, bien, me quedé así como que pensando, ¿no? ¿Qué pedo? Este, y me dijo, qué raro está esto. Igual es que cuando yo estaba pato. Bueno. No mames, no escuchas. Se me hizo la piel. Claro que escuché. Güey, se acaban de reír. ¿Ahorita? Te lo juro. ¿Pero dónde, güey? ¿Aquí? No mames, güey, no, ya sé. Al chile no, güey. No sé si mi teléfono lo captó. Arriba está fuerte, güey, también. No, me voy para arriba. Dale. Si viene arriba, güey. Esas campanitas. ¡Pues puta madre! ¿Quién eres? No hay nadie. ¿Ah? Nadie. No, si fue alguien, güey. No, no hay nadie. Ayer, güey, haciendo yo, güey, culiao. Te digo que ahorita escuché. Mira, vato. Escuché el garaje, güey. Escuché el garaje, que lo. ¿Mande? ¿Viste esto? Sí, sí lo grabé, pero no sé qué es. Pero mira. Allá. Ah, sí, parece un cuerpo. Verga, güey. ¿Lo abriste? No, nomás lo vi, pero no le puse atención, güey. Ay, cabrón. Mira. Oye, huele feo. Pero es basura, güey. Sí. Es basura. Es basura. Pero huele feo aquí. O lo que pasa es que es basura. Pues ahí veo latas, güey. Está un poco duro, la neta. Y sí huele muerto, ¿eh? No es que hay sí. Un zorro ahí. Oye, güey, pero aquí zarpó alguien, pichón. ¿Tú crees? Pero al menos que sea un colmo. Se mira bien macabro ese árbol, güey. Te llamaría algo normal dentro de aquí. ¿Hoy? ¿Una niña? No mames, no me digan que no escucharon. Chécale arriba para que veas cómo se pone. ¿Arriba? El ambiente, sí. No, hombre. Vamos. ¿Vamos? Pero está ojete, güey. Está ojete. ¡Hola! El amor porque quiere vivir la experiencia. No mames, esto está tú. Dice que arriba hay algo, pero no se deja ver. Hoy. ¿Escuchas? Sí. Hoy. ¡Ay, pues puta madre! Sentí como que alguien pasó, güey. ¡Hola! Alguien se rió. No mames, gato. No mames. Güey, ¿y solo viniste? Ayer sí. Andaba bien culiado, güey. ¿Subimos? Vamos, ¿sí? Vamos. Hola.
podemos prender. ¿Tiene encendedor? Yo creo que sí. Sí. Mira. Creo que aquí lo traigo. Alguien viene, güey, durante el día. ¿Quieres acercarte con nosotros? Está muy alta la flama. El momento de que... Si hay electricidad aquí, ¿puedes apagar la veladora? Bueno, ¿puedes apagar la veladora? Si tienes fuerza. Mira, ¿viste cómo se detuvo? Horrible. O sea, apenas preguntaste eso. Mira. Pregúntame otra vez. Si estás aquí, deja de moverlo. Oílo. ¿Escuchas? ¿Cómo respiro, güey? ¡Muévelo! Me gustaría que prendas más fuerte la vela. Mira cómo se ve aquí. Vamos a ponerlo un poquito atrás. ¡A la mierda! La mujer invisible, muchísimas gracias. ¿Qué dice? Algo blanco lo fumó antes de que subiera. Que grabaste algo bueno. ¿En qué parte fue? Sí, cuando estábamos escribiendo la escalera. ¿Qué le dijiste que hizo que se parara, que se tuviera el juego? Le dije que no, que está aquí. Oye. ¡Hala, pero! ¡Ay, no, no, no! ¡Oye, oye, oye! ¿Estás bien? Escucha. Oye, abajo. Abajo, abajo, abajo. Oye, todavía, güey. ¡Hola! No. Aquí estamos los tres, señores. Aquí estamos los tres. ¿Hoy? Es por la vela, güey. Es por la vela. Abajo. ¿Lo escuchas? La puerta de abajo. No, por eso no se veo cómo me corrieron, güey. Asoma a ver si hay alguien. ¡Ay, tu puta madre! ¡Ay, cabrón! ¡Oh, su madre! ¿Estás bien? Fue ahí abajo, güey. ¿Estás bien? Yo ando bien, ando bien. ¡Qué putazo! Se oyó bien ojete, güey. No mames. Eso no es el viento, güey. Eso no es el viento. Hoy... Hoy no. No mames. ¿Estás bien, amor? Escuchas como que caminan. ¿Estás bien? Tranquila. Ese fue un putazo. Cerraron la puerta, güey. No creo que haya sido el viento, güey. Pero pudo haber sido una puerta, ¿no? Se quedó abierta la puerta. Vamos a checar. Con su pinche madre otra vez. No mames. Ven, ven. No, güey, están iguales. ¿Ah? Están igual las puertas, güey. Están igual, señores. Hoy. Otra pelota, güey. No mames. ¡Hola! Cuidado con el clavo. Cuidado con el clavo. Ahí, ahí, ahí. Ahí estoy.
mames, vato, está bien pedo esta locación, güey. Está chingona, güey. ¿Y por qué no habíamos venido ahorita? Pues yo apenas vine esta semana. No la teníamos todavía. Hola, dale. Aquí está bien fuerte, güey, esa. Ahorita sí. La vela está prendida todavía. Pero la dejamos prendida, ¿no? Vamos a ver. Gente, no olviden suscribirse al canal. Y también suscríbanse al otro canal del Bueno Urbex, donde transmito casi a diario, a medianoche. Totalmente en vivo, señores. Exploraciones paranormales totalmente en vivo. Suscríbanse en ambos canales. Espero el apoyo de todos ustedes. No olviden dejar su like, señores. Es muy importante dejar el like para que YouTube le avise a más personas y puedan conocer este y el otro canal. Saludos para todos. Bendiciones. Muchas gracias a todos los que han hecho una donación. Y los que piensan dejar un comentario, déjenlo al finalizar el video. Hola. ¿Quién está aquí? ¿Quién anda aquí? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo correcto? Todo perfecto hasta ahorita. No quiero pasar acá. Mira, acá hay algo, puchón. A la madre. ¿Te escucha? Sí, soy yo. De repente se escucha como que corren, güey, por aquí. Ay, cabrón. ¿Neta? Se calmó ahí arriba, güey. Apenas, ¿eh? ¿Hoy? ¿Lo escuchas? Sí, güey. Es como si estuvieran corriendo, güey. ¿No serán ratones, güey? Puede ser un factor. Hoy. Sí, bien clarito. No mames. Está tocando la puerta, güey. Es arriba, ¿no? Está tocando, güey. Pero muy quedito, ¿no? Hola. No mames. Hazlo. Mira, mano, esta puta cubeta.
¿Estás bien, no? Sí. Te veo un poco vida. ¿Estás bien? Sí, ¿tú estás bien? Sí. ¿Puedes mover esta cubeta, por favor? Oigo. A la verga, bueno, chéquete eso. Puedes, si tienes fuerza, puedes tirar la cubeta. Tíralo. Muévelo aunque sea un poco. Jala la cubeta. Pull the bucket. No, calar. ¡Ay, cabrón! Hijo de puta. ¿Qué fue esa mamada? Hola. Hey. Te dije. No mames. Te dije, güey. A la madre. Ahora sí me crees. Pero no hay nadie, güey. No he dejado de grabar. No hay nadie. Mi cámara está grabando fijamente también, güey. ¿Y la cámara? ¿Y tú me estás grabando a mí, güey? Sí. Pero me está siguiendo. ¿Estás bien, bueno? Sí, me estoy amarrando los. ¿Estás bien? Sí, güey. Y te dijera, ¿sabes qué? Hay una puta ventana. O algo. No te pases de verga, güey. Te estoy diciendo. Puto, me lo voy a llevar, güey. Para el museo. ¿Quieres tu pelota? Una rafa de aire, ¿no? ¿Eso? ¿No fue un carro? ¿Ah? ¿Fue un carro o el aire? No sé. Como que alguien quiso entrar. ¿Hola? La mierda. Eso vino ya enfrente. Bien, amor. Te siento un poco raro, bueno, ¿estás bien? Sí, güey, nada más que. Es que ayer sí me rabié, güey, la neta. Y yo dije, el que no crea lo que está pasando aquí, que venga y que lo compruebe. Es que ni homeless. Ya, no hay nada, güey. Aquí en el valle casi no hay homeless. ¿Y qué, Chile, qué crees que sea, güey? Yo creo que se trata de una niña.
Pero siempre trato de buscarle algo lógico, güey. Porque si me clavo en ese pedo, no me va a dar el valor para venir a explorar otra vez. Trato de pensar como, oh, fue un gato, fue el viento, o no sé, como lógicas. ¿Y solo te aventaste, güey? Culeado, pero sí. Yo entré a un live donde estabas corre y corre cada rato. Entrabas a un lugar y salías corriendo. ¿Era aquí, güey? Y ¡eh, que la verga! No, güey, anda, ya los pelos vienen izados. Ahorita porque venimos los dos, pero solo, güey, es otro pedo, güey. Otro pedo, porque no sabes en el momento, güey, si se trata de un vivo o se trata de algo más, ¿me entiendes? Ajá. Sabes que dentro de lo paranormal, bueno, a mí no me ha pasado, pero si se trata de un vivo, güey, aquí la mayoría usan armas, güey, la chingada, ¿me entiendes? Entonces, más que nada por eso. Y como yo no andaba, pues, preparado, oh, no, madre. Pues más que nada por eso, güey, se escucha de repente algo. Oh, no mames. Te mamaste. ¿Viste? Yo creo que lo grabé. ¿Lo grabaste? Sí, güey. ¿Te la quiso regresar, va? O sea, es imposible que se mueva con el aire aquí, güey. Pero ¿cómo le buscas lógica a eso? Ahora, toma en cuenta, güey, que esto había una ambulancia, güey. Probablemente hubieron otras energías negativas. ¿Ya sabes? Y toma en cuenta también la hora. ¿O tú qué piensas, amor? ¿Qué la hora de la... La hora de la bruja, a las 3 de la mañana, güey. Más que nada. ¿Escuchaste? Sí. Están caminando arriba, señores. Es que ese es el pedo, güey. Andamos abajo. Se puede escuchar abajo y luego arriba. ¿Ese fuiste tú, va? Sí, hoy. Gritarme. Aquí te confunde, güey, toda la casa, güey. ¿Cómo va a ser Mele? Mele está conmigo. Sí, ya. ¿Gritaron ahorita, no? ¿O gritaron? ¿O qué fue lo que escuchaste? Sí, gritaron. Pero fue un grito así como que... Un grito. ¿Estás escuchando? Ah, madre, ¿cómo la tenía? Sí, sí, escuché. No, sí hay mucho que responder, pero como para qué nos vamos a ir del lugar si estamos aquí en la ¿cómo se llama? En el número que está. Yo estoy escuchando y viendo, no viendo, pero estoy escuchando cosas. Desde cuando bueno fui con Jonathan, y solo nos tuvimos que ir a recoger el plato y me voy a cubrir las cosas que las aventaron. Háblale entre la voz de Mele. ¿Qué? Hoy está hablando. Y sé como que habla conmigo. ¿Cómo que? O sea, ¿cómo tú hablas? Ajá. Y que yo hablo. Pedro, que les digo, ¿cómo va a ser la misa la que está hablando? No sé, pero aquí está raro todo. A la verga, para arriba. Exacto, va a ir gritando chica para la botella. Y ahorita está calmado, ¿eh? ¿Está calmado ahorita? No mames, ¿está calmado ahorita? Ahorita está calmado. ¿Se pone más violento el asunto? Sí, güey. Aquí nos encerraron a mí y Jonathan, güey. Uy, no mames. Jonathan casi se vuela la ceja. No viste, pasó algo, güey. Chingados es, güey. ¡Ah, verga! ¡Oh! ¿La puerta? ¿Qué? ¿La puerta? Hola. Es un perro, algo que sé. No creo que un perro.
Eso estuvo fuerte. El aire no es, porque miren. ¿Quieres que sea el viento? No, güey, el aire no es, güey. El aire no es. No, porque sí estaba cerrado, ¿no? Dicen que a las 3 se abrió la puerta. Ya. Oye, sí, güey. Son las 3, güey. Sí, cierto, no me había dado cuenta. 3 de la mañana, güey. ¿Qué? O fue una buena casualidad, güey. O entró algo. O neta entró algo ahorita, o salió. Yo creo que entró, güey. Y justo como te dije, verga, sentí que pasó alguien. ¿Aquí qué es? Creo que es una zona de afuera. ¿Ah, central principal, no? Sí. Pues he hecho el chingo de flyers ahí. No sé si voy a ver. Vamos, vamos. ¿Vas a subir otra vez? Yo, última vez. Sí. ¡Ah, la madre! No manches, güey. ¿Viste? Eso no es el viento, güey. Eso no es el viento. Wey. Eso no es el viento. Estamos como que a 7 metros de acá. Hoy. Ese no es el viento, güey. Hoy, hoy. ¿Estás molesto? ¿O molesta? Si pueden, fotos. Déjenos un like. El bueno tiene otras tomas que está haciendo. Que lo pueden ver en... Igual hay ciertas donaciones y tal, pero... ¿Vale? Igual aceptas donaciones ahí. Sí. A ver, vamos a decir la gente. ¡Ey! Le mete un vergazo en la lámpara. ¿Oye? ¿Ese de arriba, güey? No. ¿Fue arriba? ¿Se escuchó abajo, no? No. ¿Escucha, güey? Hola. ¿No lo escuchas? No escucho nada, ¿cómo? ¡Oh, no mames! ¿Qué? Se escuchó como que arrastraron aquí algo. Es lo que te estoy diciendo. ¡Hola! Pero no hay nada, güey. Nadie. Ahora, ¿no se te hace turbio esto de hoy? Gritaban. Gritaban, ¿no? Es afuera. ¿Qué es? Thank you.
Hola. Hola. Se escucha como si el viento chiflara, pero no hay nada de viento, eso es lo raro. ¡Hey! ¡Sí! No está mormado. A la verga. ¡Ah, su madre! Siente horrible. Ay, perdón, ese fui yo. Puso tranquilo cuando prendimos la vela. Hasta ahí estaba tranquilo ahorita. Bueno, señores, pues nosotros nos retiramos de aquí. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche. Nos vemos en el próximo video, señores. Que pasen buenas noches, señores. Y que tengan dulces. Déjame limpiarla aquí. Tengan dulces, señores, pero muy dulces. Pesadillas.